Saludos familia, soy Jordi Villalta, bienvenidos a Fiesta Bullshit TV. Este es mi mundo, este es el mundo de Fiesta Bullshit. ¡Empezamos! Bien, los que seguimos esta revista sabéis que estamos de obras. Aprovechando esta mierda de pandemia y que la escena está parada, estamos terminando de reformar nuestra web y volveremos muy pronto, más pronto de lo que os imagináis. Mientras, aprovecharemos este, nuestro canal de YouTube, para ofreceros entrevistas, noticias, bullshit, mucho bullshit, lanzamientos, debates y hablaremos de cultura e historia clave. Escena, la escena. Además de grandes DJs, clubs, fiestas legendarias, festivales míticos e historia del universo clubbing que tenemos que recordar si queremos que la escena electrónica siga viva. Así que antes de ponernos en faena, suscríbete al canal y dale a la campana. ¡Empezamos! Bien, vamos a lo que realmente importa, que es ¿cuándo volveremos a bailar? ¿Y qué es lo que va a ocurrir en la temporada 2021 aquí en Ibiza? Ok, familia, antes de empezar a daros la info que tengo sobre Ibiza 2021, os comento qué está pasando fuera de nuestras fronteras, donde festivales como por ejemplo el Awakenings o DGTL de Ámsterdam, que han anunciado ya su celebración para los días 10 y 11 de septiembre. También el festival Loveland ha anunciado que se celebrará el próximo mes de agosto. ¿Y por qué estos anuncios? Muy sencillo. El gobierno holandés anunció la creación de un fondo de seguridad, agárrate lorito, de 300 millones de euros para eventos que reúnan a más de 3.000 personas y que se organicen durante la segunda mitad de este año 2021. Sí, habéis oído bien, 300 millones de euros. Además, en el país de los salmones, en Noruega, anunciaba un fondo similar de 34 millones de euros, no 31, 32 ni 33, 34 millones de euros. Pero no queda ahí la cosa. En Alemania, vais a flipar, Alemania anunció también a finales de enero su propio fondo de cancelación con una suma cercana, agárrate, a los 2,5 billones con B de euros. Igualito que lo que está pasando aquí. ¿Os acordáis cuando la crisis del 2008 de coña se decía que debíamos vender Mallorca a los alemanes para que nos salvaran el culo? Armengol pasa de Mallorca. Ibiza, nuevo Lander alemán. Y es que realmente la cosa está muy, muy malita. De hecho, os cuento, según un estudio que han hecho un agente, la NTA, que os voy a decir yo quiénes son los de la NTA, y los de la NTA son los Nighttime Industries Association. Bueno, a lo que vamos, que dicen que el 80% de los clubs británicos cerrarán sus puertas en el próximo mes de marzo. ¡Joder! Imaginaros si eso pasa en el Reino Unido, donde a los clubs se les trata con máximo respeto por parte de las autoridades, os podéis hacer una idea de lo que ocurre aquí, en Armengolandia. Bien, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Habrá temporada en Ibiza 2021? Pues como nadie lo sabe, vamos a preguntarles a ellos directamente, a ver qué nos dicen. Pues bien, familia, vamos a llamar a la Dirección General de Turismo. A ver qué nos dicen, ¿vale? Ocupado. Se está conectando a internet mi móvil. Vale, vamos a ver si en este otro número nos cogen el teléfono. Se está volviendo a conectar a internet. Más pasa los teléfonos de los fax, tío. No sabía que existieran fax en el 2021. A Palma de Mallorca estoy llamando. Es el SEPE. Estoy llamando al SEPE. Hola, estaba llamando a la Dirección General de Turismo. Ah, no, es perfecto. Quería saber si, o bueno, si ustedes saben qué va a pasar en Ibiza esta temporada 2021. No lo sabemos todavía. ¿No saben si van a abrir, no sé, las discotecas, los clubs o cómo va a ir la temporada o este próximo verano? No lo sabemos con antelación hasta que no. Bien, pues ya veis, familia, que nadie sabe nada. Los clubs tienen la esperanza de que se va a abrir, aunque sea con limitaciones. Pero la realidad es que nadie te puede asegurar absolutamente nada, y quien te lo asegure, te la está metiendo doblada. Lo que vamos a hacer es un recorrido por las webs de los principales clubs de la isla, a ver qué nos cuentan, a ver qué nos dicen. Mira, me meto en Amnesia, sí, exacto, en Amnesia tienen programada y a la venta además las entradas para Paradise, de Jamie Jones. Además también anuncian una fiesta especial para rememorar
una película cachondísima de hace 20 años, una película que se llamaba Kevin and Perry, hoy mojamos. Pues habrá que llevarse unos chubasqueros. A todo esto, deciros que Amnesia también informa y se compromete a realizar el reembolso tanto de entradas como de consumiciones en caso de cancelación del evento. Bien, nos vamos a la página web de High, donde realmente van muy fuertes. Yo no sé lo que desayuna esta gente, pero van a tope, ¿eh? Tienen casi listo, vamos, tienen prácticamente lista su temporada 2021. Fiestas como Black Coffee, Glitterbox, Fuck Me I'm Famous, The Martinez Brothers, Fisher, Afterlife, tiran la casa por la ventana, se nos va de madre, qué ganas tengo de que llegue este 2021, madre. Vale, más páginas. Me voy a la web de Pachá. Ellos nos informan que van a montar un lío en Mykonos. Un lío me refiero al club-restaurante. Pero aparte de esta noticia, como podéis ver en su web, no tienen eventos programados. Así que lo único que se me ocurre es llamarles y que nos cuenten ellos, ¿sabes? Hola, ¿es el Pachá? La zona VIP, o sea, me he metido directamente en la zona VIP. Hostias. Sí, bueno, la reserva, sí. Bueno, no sé si me podías ayudar. Yo estoy preparando lo que son mis vacaciones para este próximo verano y me gustaría saber qué tenéis pensado hacer para vosotros en Ibiza esta temporada. Pues la verdad es que, como sabes, está todo un poco difícil de saber, ¿no? Pero estamos pensando en hacer algo la idea es un poco como el año pasado y valorar la posibilidad de la discoteca, que no está confirmada a día de hoy. Fantástico, hombre. Eso es una de las cosas que más me preocupan. Quería saber si va a haber fiestas este verano, claro. Claro, a ver, yo creo que algo se podrá hacer, pero ya te digo, tampoco te lo puedo confirmar 100%, pero la idea es que se pueda hacer algo. Perfecto. Con restricciones y con medidas especiales, pero sí. Algunas limitaciones, ¿no? Exacto. Claro, a ver, todos esperamos esto, pero como te digo, no es algo, a ver, te estoy dando mi opinión, casi. No. No, no, pero es perfecto, es perfecto. Estamos en conversaciones con el gobierno para, de alguna manera, sea cual sea, y estamos valorando cualquier escenario. Exacto. Pero, claro, hay que esperar. Vamos. Bien, pues a ver si tenemos suerte y nos podemos dar unos dancings, nos podemos pegar unos dancings este verano ahí en Ibiza. Sería fantástico. Hombre, pues ya lo sabéis, familia, está la cosa realmente... que nadie sabe nada. Y bien, familia, en cuanto al resto de discotecas, como puedan ser Ushuaia, DC10, Privilege o incluso Heart, no tienen ni información ni eventos a la venta para el próximo verano. Así que la cosa realmente pinta no muy bien, pinta regular. Visto lo visto, cojo mis chanclas, mi bañador, la maleta y me voy. ¿Sabes dónde? A Tulum. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Volveremos a disfrutar de la pista de baile? Ya os digo yo que sí. Con paciencia, buena letra, pero lo haremos, no os preocupéis. Obviamente tenemos que agarrarnos a la esperanza de que tarde o temprano nos van a vacunar a todos, aunque sea con las vacunas de AliExpress. Mientras tanto, la peña sigue buscando soluciones. De hecho, ya se habla de un pasaporte sanitario para entrar a los distintos eventos, garitos... Si antes había movida con los pases VIPs, imagínate ahora con los pasaportes sanitarios. También se habla de test rápidos a las puertas de los clubs. Corten. También se habla de nuevos sistemas de ventilación y de radiación de luz ultravioleta diseñados para eliminar el 99,99% de los patógenos dañinos transmitidos por el aire. Flipa. Pero lo que necesita ahora mismo la escena clubbing principalmente es aguantar el chaparrón y dinerito, vamos. Pero no todo va a ser incertidumbre. En esta situación de mierda, el amor también se abre paso. Sí, sí. Aunque estoy seguro que el sector masculino cluber se ha llevado un pequeño chasco al saber que la gran Charlotte de Witt deja oficialmente su soltería ya que se va a casar con el DJ Enrico Sangiuliano. La rima para otro día. Les deseamos a los dos mucha felicidad y sobre todo muchos back to back juntos. Bueno, pues como podéis comprobar, absolutamente nadie sabe qué va a ocurrir en esta temporada 2021 aquí en Ibiza. Dicho esto, nada más. Únicamente me queda agradeceros vuestro tiempo, por supuesto darle al like, y si queréis que tratemos algún tema en general, lo ponéis en comentarios y le daremos alguna vuelta de hoja, os lo aseguro. Por mi parte, lo dicho, ha sido un placer enorme acompañaros en este ratito a través de nuestro canal aquí en YouTube, aquí en este Fiesta Bullshit TV. Nos vemos en la próxima. Saludos. Soy Jordi Villalta. Chao.